Escucha Minga por la Pachamama. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, mi nombre es Zulay Hernández. Y cuéntenos, ¿en qué parte se encuentra? Estoy ubicada en la ciudad de Ibarra, en el Parque del Ejido de Ibarra. Y ¿cómo han ido pues llevando esta situación de en el que nos encontramos, ¿no? El estado de emergencia, la pandemia y bueno, todo lo que hemos vivido, no solo en Ecuador, sino en el mundo. Sí, bueno, nosotros como agricultores se nos hace bastante difícil el traslado de nuestros productos. La verdad no quisiéramos salir a la ciudad, pero el tener los productos sembrados nos obliga a la comercialización. Entonces nosotros pues no disponemos de transporte, pero estamos pagando un camión para traer nuestras cosas, a copiar de otros compañeros, para que nuestros productos también se puedan comercializar. ¿En dónde tienen ustedes el espacio de su finca, su chacra? Sí, nosotros estamos ubicados en Ambuquí, en el sector de la playa. Estamos a media hora de Ibarra. Muy bien, entonces, ¿cuál ha sido su propuesta de organizarse, de poder como ir avanzando, ¿no? Desarrollándose las actividades, porque estamos además en cuarentena, estamos con toques de queda. ¿Cómo han resuelto la parte de los alimentos? Bueno, la verdad ha sido de organización, el ver que primero es que nuestros productos se están desperdiciando, pudriéndose, y también la necesidad del consumo, ¿no? Tenemos como 3 hectáreas en biodiversidad y no nos podemos consumir todo. Entonces, a raíz de toda esa experiencia, lo que decidimos como familia fue que una persona salga y las otras se queden dentro de la casa. Por ejemplo, mis padres, que son adultos mayores, y los niños están dentro de la casa. Y mi hermano está en el huerto y yo estoy aquí en Ibarra, pues haciendo la comercialización con mi esposo. Entonces tratamos de que todo el trabajo sea compartido y teniendo todas las normas de bioseguridad. Entonces, nosotros solamente estamos de un día en semana, traemos las cosas el día miércoles. El día miércoles las compañeras que tienen transporte o pueden acopiar traen todos los productos y el día jueves entregamos a domicilio, pero también la gente que tiene autos hace el trabajo de venir y retirar sus productos orgánicos. Entonces solían 2 días en semana lo que estamos trabajando, pues también para prevenir, ¿no? Porque no siempre podemos salir. Ya, entonces, este sistema que han logrado activar, ¿cómo fue el proceso? Porque tuvieron que hacerlo de forma emergente también. ¿Hubo algún tipo de apoyo? No, pues la verdad yo he buscado apoyos y la verdad se ha complicado muchísimo. Bueno, nosotros no tenemos transporte. Esa es una gran problemática, el no tener cómo trasladar nuestras cosas. El segundo es de que yo busqué apoyo al Ministerio de Agricultura, al GAD, y me dijeron que no, que ellos solamente apoyaban siempre y cuando sea algunas familias. Entonces, en mi comunidad, realmente los productos orgánicos no hay. Entonces, nosotros somos la única familia que estamos trabajando dentro de agricultura orgánica. En la parte de Ambuquí, en Los Altos, se llama la comunidad de Lavandero. Hay unas abuelitas mayores, más o menos de 80 años, que están trabajando en agricultura orgánica. Entonces, mi trabajo lo que ha sido alquilar un camión de aquí de Ibarra. Cuesta $40 más o menos de aquí de Ibarra, Ambuquí, ida y vuelta. Es un poco costoso porque normalmente cuesta $20. Entonces, ahorita está el costo elevado. Pero, sin embargo, pues estoy costeando ese costo y les estamos acopiando a las personas adultas mayores porque ellas igual no pueden salir. Entonces, vamos de casa en casa recolectando todo lo que ellas tienen. Entonces, tienen un poquito de camote, muy poquito de todo. Entonces, bajamos a mi casa, recolectamos todo lo que hay en nuestra finca y venimos a Ibarra. Entonces, aquí en Ibarra, en la casa de mi tío, yo estoy acopiando todos esos productos, seleccionando. Bueno, en realidad vienen todo casi limpio, todo está bien, en perfectas condiciones.
no hay que botar nada porque mandan bien, bien limpiecito. Entonces yo lo que hago aquí es contar. Realmente es un trabajo que yo nunca lo he hecho. Estoy aprendiendo. La primera semana estuve con migraña, enferma, porque primero el uso de la mascarilla. No estoy acostumbrada a usar ese tipo de mascarillas. Compramos una de algodón y se me inflamó las vías respiratorias. Bueno, hasta ahora estoy un poquito afónica, pero sin embargo pudimos superar con algunas plantitas que yo mismo tengo. Después cambiamos el uso de la mascarilla, hicimos una de diferente, mejoramos bastante en el tema de respirar, ¿no? Porque es bastante complejo y hay otra cosa que no hay donde comprar. Claro. No había farmacias, entonces fue bastante crítico tratar de uno mismo protegerse. ¿Cómo llegaron a la mascarilla, a mejorarle la mascarilla? ¿Algún tipo de asesoramiento, algún apoyo? Porque siempre estamos viendo, ¿no?, que se requiere apoyos, pero a la final vamos viendo que hay dificultades en eso. Sí, no, la verdad aquí, la vecina donde vivimos ahorita, hay una abuelita de más de 80 años que cose. Entonces la hija vino y me dice, justo no podía ni hablar, pensé que me había contagiado del coronavirus en el primer día. Estaba con, o sea, bastante terrible, ¿no? Con una situación psicológica mal. Entonces me dice, yo tengo una tela, dice, de sábana, que es como 70% de un material y 30% de algodón. Bueno, le digo, hágame la mascarilla y vemos cómo va. Y justamente usted me envió un video de las mascarillas y justo yo hice la prueba y no se apagaba el fuego. O sea, ustedes hacen una prueba con fuego. Claro, hicimos con el fuego y verdad, la que yo compré, la que era de algodón, 100% de algodón, se apagaba y la pelusa me ingresaba a las vías respiratorias. O sea, usted sopla con la mascarilla. Claro, yo soplo y no se apaga. Y otra que, por ejemplo, no me inflama la garganta, pero sí me hace calor. Sí, me sofoco. Claro. Es una cuestión bastante fea para utilizar. Entonces, después de eso, pues la señora me acomodó, estuvo muy bien a mi medida, porque como soy delgada, ninguna mascarilla ahí que me quede bien. Y también, pues, me hizo un traje como mandil, con capucha. También es de como de sábana, porque tampoco hay tela para comprar. Y eso pues me hace sentir un poquito más segura. En la manito tiene un elástico que hace que no pase nada, ¿no? Porque el lugar donde yo estoy vendiendo es en un zaguán. Entonces es súper delgadito y tengo a mi hijo, entonces tengo que estar lo más protegida. Entonces tengo guantes, los lentes, o sea, todas las normas para prevención. Entonces yo mismo hago el trabajo primero, ha resultado bastante difícil el tema de coger los pedidos, ¿no? Hago los pedidos, la gente escribe, llama, tomo los pedidos, primero hago una lista de los productos que llegan, de todo. Por ejemplo, si hay unos $5 de guayaba, $5, si hay mora, $3, todo le tengo contabilizado. Y hago la lista y ofrezco lo que tenemos. No hacemos tipo canasta, porque no hay todos los productos que se requiere para la cocina. Entonces ahí tenemos frutas, granos secos, las hierbitas medicinales, toda la dinámica que sembramos. Entonces la gente escoge al inicio, la gente era, no, yo quiero paiteña, quiero cebolla. Entonces yo lo que me encargaba es de decir, no hay, no tenemos producto orgánico, pero tenemos en vez de papa, camotes, tenemos yucas, podemos preparar de diferente manera. Entonces me ha tocado hasta cursos de cocina para que la gente pueda comprar. Claro, porque la gente dice, bueno, si no hay papa, pues ya no me sirve nada. Exacto. Como le decía, por ejemplo, me decía, no, yo quiero cebolla blanca. Le decía, no, pero tenemos cebolla puerro, que es mucho más sana. Es una variedad de cebolla, es más dura, tiene variedad de ajo. Entonces la gente, ¿y qué es eso? Entonces voy 9 años en la agricultura orgánica y la verdad la gente ni siquiera sabe lo que vendo. Y son clientes que todos los días, los fines de semana en especial, nos compraban y almorzaban en el restaurante. Y imagínese la gente que ni siquiera tiene un contacto con ferias como la de usted.
Exacto, entonces es duro, hasta ahora es difícil, es complicado tratar de que la gente valore nuestros productos y yo tratar de vender lo mío. Entonces al inicio estábamos haciendo solo nuestros productos, pero vemos que la gente sí necesita de otras cosas. Entonces mi idea fue con las compañeras que tienen transporte, decirles, bueno, yo estoy viviendo en Ibarra, organícesen y traigan los productos y les doy vendiendo. Las verduras, por ejemplo, son súper baratas, o sea, no pasan de 25, 50 centavos. Imagínense, entonces me traen poquito, se van con $5, que a veces me da hasta pena, porque ni yo puedo vivir con eso. Entonces yo lo que les he dicho es, bueno, para que no venga de gana, no pague la carrera, tráigame un pollo. Ya, el pollo cuesta $10, más las verduritas ya se hace $15. Me trae, por ejemplo, eucalipto, me trae manzanilla, plantitas medicinales y ella sabe que yo las compro para usarla en las horchatas, deshidratar, entonces ya se le hace 20, $30, que ya no son $5. Entonces de esa manera estoy ayudándoles a ellas y esos productos que ellas tienen hacen que mis productos también salgan. Entonces, ahorita más o menos estamos con dos, cuatro, cinco compañeros que estamos acopiando, por ejemplo, en Otavalo. Hay una compañera que está copiando de San Pablo, todas las de ahí, San Pablo, más acá de Otavalo, Eugenio Espejo, todas las de ahí. Me trae poquito, por ejemplo, col, unos zambos pequeñitos, les da copia. Entonces ella me trae la lista, dice, por ejemplo, de Doña Rosa, son $2. Dice, pero ella, por ejemplo, como tiene transporte, ella los trae. Y como sacaron el salvoconducto, es más fácil que ellas acopien ahí a que la compañera venga. Entonces, de ese sentido, ella acopia como de cinco compañeras y de Pimampiro, Doña Blanquita. Igual ella ahorita, por ejemplo, tratamos de conversar para ver si es que ella me podía traer mis cosas cuando ella venga a Ibarra. Entonces, sí, ahorita, por ejemplo, ella está vendiendo en el Curicancha porque es parte de socia del espacio. Pero la verdad yo no me arriesgo a ir a un espacio abierto porque tengo mi hijo y la verdad él no se quiere quedar en la casa, entonces tengo que estar con él. Entonces yo no estoy participando en ese espacio. Muy bien, entonces, ¿cuántas familias estamos hablando aparte de la suya? Porque vemos que en su familia también se han distribuido tareas, espacios para poder continuar con la producción, con la comercialización y sobre todo con este cuidado que ahora es una de las prioridades, ¿no? El cuidarnos en familia. ¿Cuántas Sí, familias? Sí. bueno, en realidad ahorita estamos, bueno, dentro del restaurante habían algunos emprendimientos que realmente vivían de lo que yo les ayudaba a comercializar. Realmente la ganancia eran centavos. Mi ganancia en el restaurante era cocinar todo lo que yo producía y eso era mi fuerte, ¿no? Ahora está cerrado. Entonces, en productores estamos como ocho productores agroecológicos, los que estamos organizados, diríamos, ¿no? Yo al frente y ellos están trayéndome lo que son los productos. En el tema de emprendimientos, están como tres compañeras de emprendimientos que están haciendo, por ejemplo, hacían los alfajores de chocolate. Ellos viven de eso. Entonces, igual yo les incorporé aquí el pancito integral que hace un señor de Mira, que igual no es productor, pero él está haciendo su pan. Me gusta porque no usa levadura, no usa cosas que no son fuera de lo saludable. Entonces estamos también ayudándole a comercializar el tema del pan. Y usted sabe que el pan a todo el mundo le gusta. Así es. La mayoría teníamos más o menos 40 clientes en el restaurante, adultos mayores, jubilados, que no podían comer cualquier cosa. Y ellos son los que nos están comprando ahora. Entonces muy pocos son gente nueva. Y ellos son los que nos están ayudando, sosteniendo. No saben preparar mis productos, pero cuando yo les preparaba les encantaba. Justamente el zapallo castellano que tenemos en mi casa, yo les hacía ensalada cruda y muy bien que lo comían. Ahora que me lo compran, dice esto está durísimo, yo no puedo comer y todo, pero lo han visto. Entonces yo lo que he hecho es en un video grabar y decir, bueno, esto se pela así, se golpea así, se pica de esta manera. No ponemos sal y limón, tenemos que poner agua y sal y todos esos pequeños tips para que lo puedan comer y me puedan seguir comprando.
Entonces, la verdad, estamos en una tarea de aprender. La verdad, la gente, bueno, los pocos clientes que hemos tenido contacto, les hemos dicho de dónde venimos, qué tenemos, ha sido difícil. Pero bueno, estamos saliendo adelante con dificultades, pero tratar de cuidarnos, créame que es difícil. Parecemos leprosos porque tenemos cloro en el piso, sabemos que eso es agresivo para nuestra salud, pero es la única manera que tenemos para lo que es desinfección, limpieza. Incluso aquí en Ibarra, no sé si es que será así las fumigaciones en toda la ciudad, que usted está parado afuera y le echan cloro en la cara. No sé si es que es así la fumigación, porque aquí en los carros pasan así. No le importa si usted está parado o está en la tienda, cogen esa manguera y le ponen cloro, que usted queda teñida toda la ropa. Entonces yo creo que en vez de curarnos nos están enfermando. Entonces la verdad hemos tratado de no usar, pero la verdad es la única manera de protegernos. Habría que ver, ¿no?, si es que hay algunos otros productos que no sean tan agresivos también y que puedan posiblemente tener algún tipo de efecto colateral. Pero bueno, mientras tanto hay que seguir cuidándonos, ¿no?, con las informaciones que se tiene. Para ir ya cerrando el diálogo, y seguro que nosotros hemos de estar en contacto permanente para que nos sigan contando cómo les está yendo allá en Ibarra y cómo han ido articulándose y montando y activando estas relaciones que dan respuesta a una buena alimentación, a un buen cuidado. ¿Cuáles son los desafíos que usted que ven ahora, pero que seguramente luego de que ya pase el estado de emergencia, pues, pero sin embargo vamos a tener que adaptarnos a muchos cambios? ¿Cuáles son esos desafíos que usted mira? Bueno, la verdad, nosotros tenemos el restaurante familiar donde hacíamos nuestra comida, pero a la vez también acopiábamos de otras compañeras. La misma dinámica que estamos haciendo ahora, la diferencia es que yo lo transformaba. Entonces, ahorita, por ejemplo, el tema del restaurante, pues como familia lo hemos decidido cerrar. No lo vamos a continuar haciendo porque mi hijo está conmigo permanente y no podría exponerle de esa manera. Entonces, la dinámica ahorita, todos los planes que teníamos como familia, pues todo cambia. Entonces, ahorita nuestra temática y nuestra prioridad es la salud de mis padres y la salud de mi hijo y mis sobrinos. Entonces, por el momento, pues eso quedaría suspendido. Y la otra idea como desafío sería mantener el tema de la tienda orgánica, en la venta de productos orgánicos directamente al consumidor, siendo frescos y de calidad. Claro, teniendo las normas pertinentes, ¿no? Igual el tema de local es demasiado costoso para nosotros cubrir esta cantidad, entonces tendríamos que buscar un espacio más reducido, más pequeño, y tratar de que la gente no se aglomere. Por ejemplo, en esta semana, en 2 semanas que vamos haciendo este trabajo, créame que la gente, a pesar de que no debe aglomerarse, el espacio de aquí es súper chiquito, la gente se me ha llenado. Zulay dice, hay una esperanza. O sea, yo a veces pienso que la gente que nos compra piensa que se va a acabar los productos. Les digo, no, si tenemos, tranquila. Vienen con mucha desesperación pensando que no hay y que no van a tener que comer. Entonces, aquí en Ibarra, la verdad, es crítico el tema del consumo de productos convencionales. Realmente es no hay los cuidados necesarios, como le digo, el cloro directamente a los productos. Nosotros saben que los estamos trayendo directamente de la finca y usted es la persona que lo recibe, no hay manipulación intermedia. Entonces la gente, incluso abuelitos han venido, que yo he tenido que, por Dios, y suplicarles que se vayan porque corremos el riesgo de que ellos se contagien o nos contagien. Entonces, todavía la gente no tiene la educación necesaria para esta situación. Entonces, la verdad, pues nosotros quedaríamos con la tienda de productos orgánicos, entregas a domicilio de preferencia, muy pocos son los que van a venir a retirar. Y la verdad sí nos da mucha pena porque ya íbamos 9 meses en el emprendimiento, lo cual estaba teniendo bastante fuerza, fortaleza. Teníamos cada vez más gente consciente que valora nuestro trabajo. Acopiábamos de más compañeras
y todo eso pues realmente ya no se va a poder hacer por la aglomeración de la gente. Sabemos que lo que hacemos es bueno y gracias a Dios hasta ahora pues en el tema de la tienda nos está yendo bien con los pocos clientes que tenemos, que valoran nuestro trabajo y esperamos mantenernos así. Tampoco queremos vender exageradas cantidades, la idea es vender lo que tenemos. Muy bien, pues compañera, para cerrar el diálogo y antes de olvidarme, ¿en dónde uno puede ver el video de las recetas? Ah, bueno, las recetas, yo hice un video recién para el programa de Educa, porque justamente surgió este tema de que yo les doy de comer en el restaurante El Zapallo Crudo. Entonces, justamente me dijo, no, Zulay, dijo, grábenos esa receta porque la queremos ver a nivel nacional. Esperemos que de aquí en 15 días o en un mes lo puedan publicar en el programa de Educa. Pero así yo a veces hago videos medios chuecos y los envío para que la gente pueda cocinar. Entonces, nosotros tenemos productos bastante novedosos y saludables. En todo caso, si necesitan alguna receta, nosotros pues vamos a organizarnos también, a ver si es que también ponemos nuestro granito de arena para una grabación, por lo menos por estas herramientas que tenemos en este momento, ¿no? Estamos ya comprometiéndonos y también cuente con eso. Para cerrar, ¿qué le parece si es que envía un mensaje a toda la gente, caseritos, caseritas, vecinos, vecinas de el país y del mundo? Bueno, pues mi mensaje realmente es pedirles de muchísimo favor que se queden en la casa, no salgan, porque hay mucho peligro, mucho riesgo en el tema de nuestra salud. Y pues nosotros como agricultores agroecológicos, la verdad seguimos trabajando, es nuestra pasión, nosotros estamos haciendo todo lo posible para poder expender nuestros productos. La verdad nos da mucha pena que las vecinitas de Carcelén, que vamos ya 4 años con ellas trabajando duro en la concientización, no puedan acceder a nuestros productos orgánicos, sabemos que la están pasando mal, nos han llamado muchísimo a pedir de favor que por favor les mandemos en el caso de la insulina, que son gente diabética. Realmente la parte emocional como familia sí estamos mal porque ellos son los que nos sostienen. Entonces, y el no poder ayudar también es algo muy triste, pero sin embargo, como les dije, tratar de ver otras alternativas y que nosotros vamos a continuar trabajando, que no pierdan las esperanzas de que haya comida, si sea una yuca, un camote, habrá para todos, en especial la gente que está aquí en Ibarra, ¿no? Y tratamos de que todos puedan comer, así sea un algo. Entonces, la idea es eso, ¿no? De que nos podamos ayudar en conjunto y pedirles de favor que se queden en casa, cuidar a los niños, a nuestros abuelos, que son nuestra base fundamental de la familia. Muy bien, muchas gracias, Zulay. Un abrazo fuerte y seguro que vamos a estar en más diálogos. Muchísimas gracias a usted. Venga por la Pachamama.